La Cancillería Argentina, después de un seminario sobre los BRICS, estamos en una interrupción de ese seminario con Carlos Milani, dialogando con Claxo TV. Carlos Milani es profesor de Relaciones Internacionales e investigador brasileño. Carlos, muchísimas gracias por la entrevista con Claxo TV. Los BRICS son un desafío, son un poder, un contrapoder. ¿En qué estado están de su desarrollo? Bueno, uno puede pensar los BRICS desde distintas perspectivas, yo creo. Una de ellas es pensar que los BRICS se constituyen como una coalición uh, de contrapoder, que hace una especie de reequilibraje del poder internacional de los países occidentales, capitalistas uh -huh. occidentales. Pero al mismo tiempo hay que ver eso todo como un desafío porque los cinco países también son cinco estados capitalistas, es sí. decir, que no son estados antisistémicos, pueden ser moderadamente revisionistas, pero no son antisistémicos. Uh -huh. ¿Y moderadamente revisionistas es que quieren revisar qué cosa? Que en revisar, por ejemplo, las reglas del juego de la gobernanza internacional. Es decir, una parte de los BRICS, por lo menos, India, Sudáfrica y Brasil, están muchísimo interesados en la reforma del Consejo de Seguridad en cuanto sí. a los asientos permanentes. Sí. Los cinco BRICS están, todos ellos, muy interesados en la reforma de las instituciones de Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Uh -huh. Los cinco han creado recientemente un nuevo Banco de Desarrollo para el cual van a tener que desarrollar criterios y procedimientos, es decir, construir poco a poco instituciones conjuntamente, colectivamente. Eso es un desafío importante porque es la primera vez que vamos a, a asistir a un intento de construcción institucional con proyección estratégica, económica, financiera relevante, pero entre países que no son países capitalistas del Occidente. Es decir, que hay un desafío a la gobernanza que quedó de Bretton Woods pidiendo la reforma, además de las Naciones Unidas, también del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y al mismo tiempo una construcción en paralelo que interactúa con el desafío y con la eventual reforma que pueda llegar a hacerse. Exacto, por eso digo que es una coalición también de contrapoder, porque plantea la construcción de una institución en paralelo, uh, justamente porque las instituciones de Bretton Woods no han sido reformadas, la, el, el bloque que, que, que hubo, el bloqueo que hubo en el Parlamento en el uh, el Congreso norteamericano muy recientemente, sí. uh, aunque uh, presidente, el presidente Obama haya anunciado en la negociación con los cinco BRICS que iba a promover la reforma dentro de sus leyes domésticas, porque eso es importante, en ¿eh? uh -huh. Estados Unidos tienen algo como uh, 17% de los derechos de voto en uh, el Fondo Monetario Internacional sí. y no hay ninguna reforma que se hace sin su acuerdo total y absoluto, lo que implica tener que pasar por el Congreso Nacional uh, Estadounidense uh -huh. y entonces está bloqueado, no uh -huh. avanza. Y entonces la creación de un nuevo banco puede ser una respuesta de contrapoder porque las instituciones no avancen en sus procesos de reforma institucional. ¿Cuáles son los objetivos de cada uno dentro de los BRICS? Por ejemplo, empecemos por la B larga, que es tu país además uh -huh. de todo. ¿Cuál es el objetivo de Brasil, el específico dentro de los BRICS? Bueno, para Brasil los BRICS eh, es un grupo eh, que le aumenta en términos de metapoder y de proyección de poder uh, blando uh, en, le, en el escenario internacional, sí. uh, como son países que corresponden como al 45% de la población del mundo, algo como 25% de la producción uh, uh, global. Bueno, uh, estar al lado de potencias uh, uh, ya confirmadas, como es el caso de China y, y de Rusia, y de potencias emergentes. Uh, uh, como India y Sudáfrica le conviene muy bien mm, con respecto a, a su búsqueda por uh -huh. prestigio internacional. Sí. Lo que quizás. Queda como un desafío, un reto en términos uh, de política exterior y de diplomacia para Brasil, es saber cómo construir una complementariedad entre su agenda internacional BRICS y su agenda regional en Sudamérica y su agenda de cooperación sur-sur con los países africanos. Creo que eso es un arreglo que se está construyendo. Uh, uh, haciéndose uh -huh. uh, al mismo tiempo que se hace, que se avanza uh, en el ¿Y es contradictorio o es complementario? Y bueno, eso va a depender de la visión de cada uno. Yo no creo que sea contradictorio. Uh, y yo creo que es más bien complementario porque uh, Brasil siempre ha tenido a lo largo de su historia diplomática, de su historia de política sí. exterior, uh, un anclaje regional y siempre un anclaje uh, más bien internacional. Uh -huh. Si miras, por ejemplo, uh, la pauta de exportaciones y de importaciones que tiene Brasil, es decir, el, el modelo de comercio exterior que tiene Brasil, es algo que fue construido a lo largo de los últimos 40, 50 años, sí. desde que se han creado. Uh, uh, los, los departamentos de diplomacia comercial en el Itamaraty. Uh -huh. El Itamaraty ha tenido una función económica, comercial importante de apertura de mercados para las empresas brasileñas y de exportación para los productos uh, de Brasil. Y eso se ha hecho en, en varios ámbitos. ¿Ah? Brasil hace comercio con África, con el Medio Oriente, con Asia desde sí. hace décadas, no es algo reciente. pero se ha adensado esta agenda ah, em los últimos anos ah, y creo que eso es, es importante pero en nada Uh, contradictorio con la agenda regional brasileña. El Mercosur, UNASUR. Y Mercosur, UNASUR. ¿eh? Uh, desde mi punto de vista son agendas, agendas más bien convergentes, a tal punto que en, el, en la última cumbre de los BRICS, en Fortaleza, uh, los países sudamericanos han sido invitados sí. por la sugerencia de la diplomacia brasileña de, para participar, los jefes de Estado, los jefes de gobierno, participar en, uh, en la cúpula BRICS con sudamericanos. Carlos, tal vez del resto de los BRICS para Brasil, el mayor desafío esté constituido por China, no solo en términos políticos, sino en términos comerciales eh, y de perfil industrial del propio Brasil. ¿Los BRICS pueden servir para administrar la parte de conflicto que tiene esa relación o, o es independiente de la relación que tiene cada uno cabeza a cabeza con China? Bueno, esa es una pregunta. Creo que hay que haber más coordinación entre sudamericanos quizás y uh, para llevar un diálogo de este nivel uh, al grupo de los BRICS, sí. porque uh, toda la, la, la idea y el debate que hay en Sudamérica hoy día con respecto a los nuevos modelos neoextractivistas y las críticas que son, sí. están formuladas a los gobiernos progresistas, incluso en Sudamérica, uh, uh, creo que yo soy estoy totalmente de acuerdo con todas las críticas que son formuladas, pero yo creo que hay algún fundamento que hay que ser debatido ¿eh? entre sudamericanos con respecto a, a la entrada de China y lo que eso produce en términos de reprimarización mm. del comercio exterior de países importantes como Argentina y Brasil, por ejemplo. ¿eh? Uh, creo que hay una parte que se puede arreglar en el ámbito multilateral ¿eh? entre sudamericanos y, y, y quizás pedir por el intermedio de Brasil un, 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 un diálogo con sí. el grupo de los BRICS, porque otros países, uh, Sudáfrica, sufre de un problema semejante. Mí, ¿eh? Claro, ¿eh? Uh, pero uh, yo creo que también hay algo de bilateral a ser hecho ¿eh? y de políticas nacionales. Ah, por ejemplo, políticas de contenido nacional que pueden su ah, surgir, puede producir algún efecto, uh, algún resultado interesante en términos uh, de economía doméstica. ¿no? El secretario general del Partido Comunista Chino visitó la Argentina, Brasil, Venezuela y Cuba. Y que yo sepa, por lo menos, no hubo una coordinación previa, por lo pronto, entre Argentina y Brasil, o entre Argentina, Brasil y Venezuela, que son los tres uh -huh. miembros plenos uh -huh. del Mercosur, hacia uh -huh. China en aquel momento. Uh -huh. Sí, yo, yo creo que eso es un déficit, ¿ah? es un déficit que hay que apuntar y, uh, y que, bueno, políticamente tendría que ser más bien construido entre, por ejemplo, los tres parceros, Venezuela, Brasil y Argentina. Quizás Brasil sea incluso el país que más tendría uh, uh, pérdidas uh, con esta entrada uh, uh, de China en la región, porque el 90% de todo lo que Brasil exporta uh, a su región. Sí. O decirlo así, es constituido de manufacturados, claro. entonces es una región absolutamente estratégica para uh, el mantenimiento uh, uh, de la producción industrial manufacturera brasileña. La reprimarización es porque los estados, hay una tendencia natural quizás a eso y hay una diferencia de peso entre el peso chino y el peso de otros estados, pero es solamente natural o es porque los Estados no tienen o no buscan, no sé si las tienen o no las tienen, pero no buscan alternativas. Digo, hay una imposición china que China quiere sí o sí reprimarizar, o para los propios Chinos habría alternativas posibles que no sean la reprimarización de sudamérica, por ejemplo. y yo creo que siempre hay márgenes de maniobra ¿eh? y hay capacidad de agencia, como decimos sí. en términos teóricos, uh, para los estados que están negociando y cooperando uh, y importando y exportando. en el caso brasileño, por ejemplo, hubo un contrato firmado entre china y brasil, entre los dos gobiernos, para la exportación de aviones de embraer, sí. para la utilización por empresas aéreas chinas en el ámbito doméstico chino. bueno, es, las cantidades son siempre hay que pensar en términos absolutos cuando claro. uno habla de China, porque fueron algo como 70 aviones uh, uh, que fueron uh, negociados y que están en proceso de uh -huh. producción y sí. uh, exportación a China. Creo que este tipo de negociación hay que tener uh, uh, con China para evitar que solo nos compren muy a menudo y casi exclusivamente uh, uh, commodities primarias. Carlos, muchísimas gracias. Gracias. Carlos Milani, profesor universitario brasileño, experto en política internacional, aquí en Claxo TV.